con el protocolo. Hola amigos, hoy nos encontramos cazando castores. Les recuerdo que el castor fue un animal introducido en Argentina y lamentablemente la liberación de este tipo de animales causó estragos en los bosques, no tan solo de Chile, sino que en Argentina también. Y su caza está permitida durante todo el año, ya que es un animal considerado dañino. Así que los quiero dejar hoy día con esta nueva edición. Espero les guste. Mi nombre es José Luis, Pesca y Caza Forrobat, corre video. Hoy nos encontramos ya día lunes, anoche terminamos agotadísimo, la cacería del día de ayer estuvo espectacular. Encontramos un cotazo para poder ir a cazar nuevamente, pero lo vamos a dejar para unos dos días más. Vamos a dejar que vuelvan a trabajar los castores allá, pero increíble, está recién llena de palos, toda la represa, la castorera. Así que ahí, ahora vamos a por venir aquí para Pablo. ¿Qué tal la cacería de ayer, chiquillo? No, espectacular, bueno. Espectacular, pero todo lo que caminamos. Que caminamos con los castores al hombro. Sí, va a salir en el video ahí. Bueno, ya salió en el video, más bien dicho. Casi que no llegamos. Sí, estábamos que ya tirábamos lo horrible. Y hoy día, supuestamente llueve, así que por eso hoy día vamos a por venir, vamos a ir a buscar algunas cosas y obviamente después a sacar los castores que tenemos. Exacto, y preparar un poquito de carne, que quedó buenísima la carne de castor. Así que aquí les voy a mostrar un poco cómo cambió el clima acá. De hecho se puede ver. Obviamente llevamos los rifles igual, porque para por venir igual hay castores, tal vez no en contundencia como en estos otros lados. La cacería igual ha estado difícil, no es una cacería tan fácil. Se han hundido varios castores. Ayer, de los que cazamos con Pablo, dos hundieron. Lo bueno es que salieron a flote, fuimos a dar una vuelta y después ya cuando veníamos de vuelta salieron. Exacto, de hecho, primero había uno que estaba panza arriba. Después el otro yo pensaba que era un castor que había salido y era el que salió a flote. Así que recuperamos los tres, pero después la caminata hacia abajo fue, pero... A mí todavía me duelen un poco los brazos. Así que los dejo hoy día con este nuevo video, chiquillos. Recuerden suscribirse al canal, unirse al grupo de Facebook y también seguirnos por Instagram. Piño Guanaco. Joder, qué caminata, mi vida de amor. Guanaco, por doquier. Ahí está. Aquí está, po. Ahí está la metida para allá. Dale o no, toda la derecha. Nuevamente con un día acá en Tierra del Fuego, pero hoy día nos vinimos a la pesca. Vamos a ver qué tal nos va. Hoy día, bueno, son 20 para la 1 de la tarde. Vamos a pescar, almorzamos y después nos vamos nuevamente a los castores. Está nublado, ayer en la lluvia, un poco fome, pero pudimos cazar igual. Hoy en este río, hoy nos encontramos acá en Río Grande. Como pueden ver acá, ponte acá. Vamos a mostrar un poquito Río Grande en Tierra del Fuego. Vamos a pescar, ojalá caigan algunas truchas. Vamos a ver qué tal. Truchas yo creo que deben haber sido sí, eso es inevitable. Y después vamos a almorzar y nos estaríamos yendo más ratito
nuevamente a los castores. Si se llega, llega a sonar un poco el viento, no tanto como corre acá, nos han tocado los días espectaculares, así que los dejo. Ya amigos, aquí acabamos de pescar una truchita, mirenla, ahí está, colores, ahí tenemos. Logramos pescar una, ha corrido bastante viento los chiquillos, no sé cómo les estará yendo allá, así que ahí vamos a seguir para poder hacer algunas devoluciones y seguir disfrutando este día. ¿Vamos a mostrarle, hacerle una toma? No sé qué es lo que será. No lo quiere tirar al tiro para afuera, porque si no, aparte que este calor, si pasa afuera, si nos suelta un poco, queda muy... Se salta a comer. Ah, sí, no, 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 no. Tira para acá la orilla nomás y embárrale. No, así no se va a soltar. Sí, no se va a soltar ni que ganas. Tírate el agua nomás, si ahí está firme. Bien. Le ha cortado, güey. Ahí apretale el botón. El rojo, ¿lo apretaste? No, se lo apreté, tío. Ahí sí. Ya, chiquillo. ¿Qué hace, compa? Linda, weón, hermosa fallo, weón. Ahí está, muchachos, miren. Recién sacada acá. Tremendo. Sigamos con el video, hoy día se viene harta cacería y la pesca, miren. Tremenda fallo, weón. Buenísimo. Voy a tirar la última ahí, weón. Y vamos a guardar esas guas para dejar todo listo. Bueno, le empecé a mandar los tironcitos y de repente ¡ta! No, el color de la... ya la cagó, weón. Está ahí. Y después vaya ahí, no, mira. Y tironcito. Y eso que... ¡Oh! ¡Maestro! ¿Me grabáis, perro? ¡Puta, perro! ¡Tito! ¡Buen máquina, weón! 5 minutos. Recién había sacado la otra y le dije al Miguel: no sé qué uno tira, unos tironcitos para ir recogiendo y justo, miren. Otra más aquí. Ahí está. Un afario, sí. Buena, ¿eh? Wow, buenísimo. ¿Miguel tenía alicate ahí? No, no tiene sin ni una, weá. Para que vean que no es la misma en delante. Otra más. ¿Dónde está tu alicate? Ahí está. Buenísimo. Oh, buenísima, weón. Estamos. Ya, amigos, ahora vamos a preparar la carne del castor. Acá, como pueden ver, ya tenemos la fuente donde tenemos la carne picadita en trocitos. Vamos a proceder a echarle los condimentos. Aquí tenemos un toque de secreto que le echo yo siempre a las comidas. Un toque de secreto. Ahí bien. Como pueden ver, se preguntarán por qué ando siempre con el bolso. En el bolso ando trayendo diferentes cosas y tengo los aliños. Estamos haciéndolo acá, está un poco complicado porque está corriendo mucho viento. Vamos a echarle un poco de pimienta. Pimienta negra molida.
en abundancia igual. Pimienta negra molida en abundancia. Y también tenemos lo que nunca puede faltar, el ajo. Ajo en polvo. Está difícil echarlo por el viento, muchos se van a reír, pero era la mejor forma que podíamos hacer para poder mostrarlo. También ajo en abundancia, chiquillos. Y después procedemos a mezclar todos los sabores. Aquí, como pueden ver, mezclamos todo. Ahora sí, mezclamos todos los sabores acá. Proceden a mezclar y nos vamos a la segunda parte, a la cocina. Ahora acá vamos a prender las cocinas. Vamos a proceder a preparar el castor. Como vieron, no quisimos mostrar la parte fea de la cacería, pero pudimos desprezar parte de la carne del castor, la cual cortamos en diferentes trocitos. Sacamos las mejores partes de este animal. Vamos a proceder ahora, como ya condimentamos la carne, la dejamos reposar. Vamos a poner un pan de mantequilla ahora acá en la cocinilla para poder ir preparándola. Para eso necesitamos mantequilla. Vamos a hacer una cocina bastante rápida, simple, y que queda muy bueno. Lamentablemente se nos quedaron algunas cosas. Les pasan por toda la plancha, o en otro caso podría ser una sartén. Esto lo estamos haciendo porque muchos me preguntaron en algunos comentarios que alcancé a leer por el tema de la señal. Estamos bastante desconectados acá. ¿Cómo se preparan? Bueno, yo lo único que les puedo decir es que esta preparación que estamos haciendo es algo que resultó con la imaginación de uno solamente. No hay en la cocina, uno puede se pueden sacar diferentes tipos de recetas, pero la idea es que ustedes puedan irlas cocinando al sabor, darle los sabores que ustedes deseen. Así no hay una guía fija para que ustedes puedan preparar lo que ustedes cazan. Acá, como ven, ya está esto condimentado. Vamos a ir tirando un poco de lo que es la carne de castor acá. Vamos a dejarla acá. Lo ideal hubiera sido una sartén, pero se nos quedó. Es muy similar al churrasco. Acá en este sector, menos mal, no corre viento. Estoy al otro lado de un muro que hay. Vamos a irlo preparando. En la sartén hubiera sido ideal porque así guarda todo el jugo, pero igual va a quedar bueno estos chiquillos. La carne del castor, como la probamos el otro día, es muy similar a lo que es la carne del vacuno. La encontramos muy buena, el sabor quedó buenísimo, muy jugosa, blandita. De sal. Y vamos a ir esperando que esto se vaya cocinando. Y ahí les vamos a mostrar qué tal queda, pero ya va agarrando color ahí, como pueden ver. Ya, chiquillos, ahí estamos preparando el castor.
Tuve que ponerme en este lugar de acá porque el viento en el otro lado es impresionante. No puedo cocinar con la cocinilla así. Y fuego acá es peligroso igual, corre mucho viento. Es mejor hacer fuego en este tipo de cocinilla. Acá está un poco más calmado el viento. Si me ganan en el otro lado, imposible. Es imposible, la apaga el tiro. De hecho, acá igual llega un poquito, pero por lo menos algo podemos hacer. Ahí, como pueden ver, se está cocinando. Lo ideal hubiera sido una sartén, pero lo estamos haciendo acá en la plancha. Ahí ya la carne está agarrando color. El olor que sale está buenísimo. Tenemos listo el castor. Salgan nomás, chiquillos. Acá está Miguel. Miguel y Pablo están acá. Prueben la guita al quedó, muchachos. Ahí están, miren, chiquillos. Ahí. ¿Qué tal? Filete, ¿eh? Increíble. Bueno. Oh, permiso. Ya que no trajimos tenedores. Buenísimo. Buenísimo. Yo conozco un hueón que no le gustaba el castor. ¿Sí? Tenía que llegar Pesca y Caza a prepararlo y ahí. Mire, mire, mire. Ahí estamos. Ahí está, mire. ¿Cómo está el castor? A mí no me gusta bueno. El castor. Como lomo. Está exquisito, hueón. ¿Cómo vacuno? Parece como carne vacuna. Hasta el color en delante. Hasta el color, aquí estamos bien rústicos porque si nos vamos para el otro lado el viento está imposible. Sí. De hecho, aquí en una me apagó el fuego de la cocinilla. Está maravilloso. Buenísimo. Ahí con los chiquillos aquí, para que vean, no trajimos ni tenedor, pues así organizado fuimos. Llegamos desesperados por salir en la mañana. Salieron 5 truchas. Sacaron. Yo no saqué ni una hueá. Pero sacaron. Tú sacaste 3. Y tú sacaste 2. Oye, está súper rico el castor lambarró. No, hay 2 que me. Se me soltaron, pues no las pude sacarlas. Se me soltó una. Una ahí. Sí. Pero bastante bonita, así que, chiquillos, aquí está para todos los que preguntaban cómo se preparan. Ahí los pudimos preparar de manera bastante fácil. Ahora encontrarlos es diferente. Es diferente, eso es lo difícil. Prepararlos no es tanto, pero encontrarlos fue lo más complicado. Yo creo que tiene que haber venido harta gente a cazar antes. Yo creo que tienen que haber pasado de para el otro lado, seguro. Claro, seguro, porque los chiquillos habían venido años anteriores y los avistamientos eran mucho más fáciles. Ahora tuvimos que claro, se escondían al tiro. De hecho, los pocos que encontramos afuera fue así de suerte, porque todos en el agua y a los que les tirábamos lamentablemente bastante alejados, o sea, al lado del camino nada. Y no, y aparte que veíamos, parábamos el auto y a los que les tirábamos en el agua se hundían, así que por lo menos ya estamos disfrutando aquí de la carne del castor. Para los que preguntaban cómo los preparan, los preparamos, lo hicimos y aquí con esta tremenda vista en Río Grande. Sí, acá Tierra del Fuego, chiquillos. Así que aquí después de una lluvia anoche, un viento en la mañana, mire cómo está ahora. Claro. Sí. Y mientras se le echa. Ya, chiquillos, sigamos con el video que tenemos que almorzar y después. Castores. Castores otra vez. Terminación de castores. Sí. Venimos de pasada solamente a cargar combustible. Ahí dice homenaje por venir, chiquillos. Nos dirigimos a cargar combustible con los chiquillos. Estamos acá en Porvenir. Los muchachos están allá en la Copec
aprovechamos de pasar a almorzar, ya que vinimos a buscar algunos víveres, algunas cosas, y de aquí ya informarnos sobre un tema en el SAC. Igual nos fue bien, así que ahora aquí les voy a mostrar un poquito de cómo es provenir. De hecho, está lleno de sardinas ahí en la orilla, parece. Veo muchos peces ahí, harta actividad en la orilla, miren, si se fijan allá, eso no es lluvia, son sardinas, muchachos, miren. Allá hay harta actividad ahí en la orilla. Habían soltado unas sardinitas, ahí se nota cómo saltan las sardinas, parece. Ahí sí, a ver, vamos a bajar un poco el suelo. Algún pez tiene que haber habido ahí. Estamos acá, vamos a mostrarles un poquito acá la parte de la costanera de acá de Porvenir. Nos han tocado unos días espectaculares, para allá viene lluvia, sí. Hoy día se suponía que iba a haber lluvia acá. Miren cómo es de cambiante el clima para acá. Y miren acá ahora, las nubes totalmente grises. Grises, 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 chiquillos. Pero ahí no lo ha tocado mucho viento. Aún no nos hemos topado con ese viento de 70 km por hora, 80, inclusive más. Voy caminando por acá por la costanera para que puedan ver, igual conocer un poco. Allá está las típicas iglesias que tienen acá en el sector del sur. Ahí, por este otro sector, hay una motorhome. Las carreras de comida acá, miren. Ahí, Porvenir, acá en la costanera del... Se supone que para allá está el estrecho de Magallanes. Ahí está Porvenir, miren. Motorhome, un harto argentino por acá. Ahí, miren. Ahí lo vamos a mostrar. Porvenir, con el fondo del estrecho de Magallanes. Ya vamos a seguir con este día de edición. Y al parecer no tendremos que salir hoy día. Junto a sus cachorros. Uy, tiene uno, dos. Tiene tres, weón. Tres cachorritos. Cuatro. Cuatro. Tiene cuatro. Se largó la lluvia. ¿No se equivocó el meteor red? No. Hoy día llovía, justo. Pero es el día que llovía. Sí, hoy día era el día que llovía más, como 1.5 milímetros más. No iba a hacer nada casi. Bueno, aparte son puras nubes, ¿no? Pero así que acá es harto bueno que ya nos ha tocado, así que... A ver, un día de lluvia que fue. Claro. Para darle... ¡Salsa a los castores! A ver si es que está ahí. Sí, lo veo, pero sí, sin la caer. ¿Te lo mando nomás? Espérate, es que hay una hueá ahí en el agua. Ahí está, lo tengo. Ahí está.
Espérate, salió. Flotando. ¡Qué grado! ¡Mira, mira, 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 mira! Oye, que no va a llover y ya. ¡Café cabeza! ¡Qué le fue para el otro! ¡Qué buen tiro, sí, weón! ¿Cachaste? Quedó grabado. ¡Chucha! ¡Ya! ¡Uy, está bueno! Ese lo pegó, pero headshot. Te grabo todo el rato. Sobre todo cuando te agarro para el deseo, que te iba y para allá y te iba para acá. Como que no supo lo que le pasó. Hemos terminado el video del día de hoy en busca de los castores, espero les haya gustado. Ahora se preguntarán por qué me ven en este paisaje y no tal vez en la Patagonia. Les cuento que no pude hacer el video de término de ese día, pero lo que sí, hoy día me encuentro probando esta marca de vestimenta, la Spica, que trabaja importadora LGB. Como pueden ver, estoy completamente vestido con el tipo de camuflaje que ellos trabajan. Tengo aquí mi polera manga larga. Aquí ando probando la vestimenta y obviamente también esta mochila que tiene la marca Spica, donde puedo portar mi rifle acá en la parte de atrás igual, sin problemas. Así que hoy no me encuentro cazando, solamente ando haciendo pruebas. Estoy caminando un poco acá en los cerros para ver qué tal se comporta, pero lo único que les puedo decir es que la ropa es de excelente calidad y aparte que no suena, es antisonido. No es como esa ropa de nylon que suena, muchachos. Y los pantalones son bastante cómodos, tienen ventilaciones, sus buenos bolsillos. Y este sistema de camuflaje es totalmente increíble. Así que los dejo, muchachos. Espero les haya gustado esta nueva edición de la cuarta parte en busca de los castores. Y ya pronto subiremos la quinta parte, que se viene buenísima. Nos están faltando solamente dos partes para terminar esta gran aventura. Así que los dejo. Junto aquí a este paisaje, muchachos, un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima edición de Pesca y Caza Offroad en busca de los castores, Patagonia, Tierra del Fuego.